Llevan años.
años haciendo un trabajo político y sindical, peleando por nuestros derechos, los suyos y los nuestros, evidentemente, porque cuando en cualquier zona nosotros, nuestros compañeros y compañeras avanzan, nosotros también avanzamos. Cuando hacen huelga, vivimos en una democracia. Lo mismo da leer El País, El Mundo, el ABC, La Razón, Público o Público, o cualquier otro medio, porque todos dependen de los mismos capitales, de los mismos bancos. No son nuestros medios. Esa es la democracia. Y esa es la democracia que pactaron en la transición, en la cual, después de una guerra civil, después de 40 años de fascismo, de seguir, de asesinar, no ya en la guerra, en el enfrentamiento del golpe de Estado fascista contra la República que los trabajadores habían y las trabajadoras de este país habían elegido, después siguieron asesinando más de 150.000, pero puede que lleguen a más de 500.000 de compañeros y compañeras, siguen en las cunetas, enterrados, como asesinos que defendieron la legalidad de aquel momento, pero defendieron mucho más, defendieron una sociedad solidaria, una sociedad justa, en muchos casos defendieron el socialismo y por eso los asesinaron. Y hoy sacan una ley de memoria histórica en la que hablo de esto, porque me parece que el 1 de mayo no es solamente una reivindicación económica, es mucho más, es homenajear a los hombres y mujeres de nuestra clase que se han enfrentado al sistema que nos oprime, al sistema que no nos permite desarrollarnos como personas. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ante todo, estoy muy contento de ver aquí tan poca gente. Ahí, bien dicho. Ahora más contento estaría si el pueblo, una vez concienciado, tuviese la poquita que hay que tener para poder asistir a un acto de esto. Entonces, a mí me gusta escribir. Yo escribo en prosa, poemas, y a veces escribo como me da la gana, que es lo que voy a hacer ahora. Y dice así: hoy es 1 de mayo y al cielo pido licencia para dirigir mi pluma, para narrar en conciencia un día tan señalado, la fiesta de los obreros, como hizo el compañero, y también de los parados. ¿Se ha olvidado ya acaso la lucha del ciudadano? ¿Ya no está en nuestra conciencia la sangre que se ha derramado? ¿O es que no existe Chicago? Qué bueno y malo es el pan para los que están ya saciados y tienen la panza llena y el cerebro abotargado, en fin. ¿O es que acaso los seres somos perros adiestrados, obedientes de un sistema a nuestra medida estudiado? ¿Es que tan vendados tenemos los ojos y tan torpe la memoria? ¿Es que ya no existe conciencia? ¿Que nos conformamos con las migajas de una mesa suculenta? ¿Qué es lo que queda por inventar para justificar nuestro miedo? ¿O es que acaso ya no existen los problemas? Los parias, los andrajosos, los parados, los sin tierra, los asesinatos programados. ¿O no es verdad que la sangre de los obreros forma un río desde Chicago hasta las playas de la esperanza? Torpe es mi pluma, es insegura, que al intentar hablar de estas cosas le falta el aliento. Procuremos recordar que hay un 1 de mayo, cada día, cada minuto, cada instante. No dejemos que unos perros ruines nos dejen comer los recortes de sus migajas mientras ellos se sacian con sus manjares. No consintamos que nuestros cuerpos se sigan mojando y se los lleve la corriente. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva!